si pega. El problema es que son las más que pegan. Y no los puedes hacer. Intentas, pero no los puedes hacer. Y cada vez te atraes más los dos pasos. Intenta, pero no puedes. Intenta ayudarte con los ojos, con las manos, pero no puedes. Muy pegados. Es una fiesta. Ya estando en este buen estado de conciencia, vamos por allá a ese origen de por qué eres tan jetona, grosera. Va recorriendo, van llegando los momentos, los personajes que influyeron para que tú fueras tan jetona, la situación. Ya. El origen. Ya lo ves. Cuéntame cuál es el origen. Tu papá. Los crió con mucha grosería. Tres la única mujer entre tres hombres y todos groseros también. ¿Y tú te sentiste igual? Ok. ¿Tú te has dado cuenta que a pesar de que digan que todos somos iguales, mujeres y hombres, todos somos iguales, dicen que ahora las mujeres gritan, yo quiero ser igual? Pero jamás somos iguales. ¿O sí? ¿Por qué no somos iguales? No, porque pensamos muy distintos, pensamos muy distintos. ¿Y los cuerpos son distintos? Todos, sí. ¿Cierto? La voz es distinta. Las facciones. ¿Cierto? Entonces, revisa si, como los criaron iguales, entonces tú dices, yo soy igual también a los hombres. Y también hablo como ellos, actúo como ellos. Y esa niña se creyó tan iguales a ellos. Vale la pena ser tan igual. ¿Tú te has dado cuenta que hay muchos hombres que buscan una mujer? Pero una mujer, ¿no? No igual a uno. No bocona, como de pronto él. Sino busca la parte femenina. ¿Y tú? Buscas la parte del macho alfa, pero el macho alfa no es el gamín, no es el bocón, sino el caballero. Pues, si un bocón busca una bocona, ¿qué sale ahí? Bocones, ¿cierto? Entonces, tú, que ya entiendes, que bocón con bocona hacen bocones. Y mira tu hijo. Si se cumple esa ley. Un bocón con una bocona, tuvo bocón. ¿Qué será? Un bocón con una bocona. ¿Cómo? Mano de una grosera. Y tu papá
de todas maneras, en su inconsciente está presente. La figura del papá no cuenta. Ahora, tu mujer, con la imagen de tu papá, la que se cumple el macho y la mujer, bocón, y tu niño, bocón, ¿cierto? ¿Tú quieres seguir siendo bocón? ¿Te ha traído muchas cosas buenas siendo bocón? ¿Has sido criticada por los bocón? Pues sí, que soy, digamos, diferente a todas, ¿sí? Pero es que también me gusta eso, que es la verdad del grupo. ¿Cierto que no vale la pena? Sí. Ahora, ¿te gustaría que tu hijo siguiera siendo bocón? Sí. Donde puede ganar o perder muchas cosas, más perder que ganar. Sí. ¿Quieres darle ejemplo? Yo sé que lo hago por mí. Claro. Sí, con mi doctor, sí. Entonces mira al frente tu pasado. Esa mujer bocona, mírala. ¿Cuántos años lleva bocona? Mírala ahí, bocona. ¿Orgullosa de esa bocona? ¿Has perdido, siendo así, perdiste muchas oportunidades? Aunque yo, digamos, soy así en el charlar diario, ¿sí? Más no nunca con una persona, digamos, que tú eres mi novio y me echaste, ¡hazte, hijo de Eduardo! No, eso nunca lo hago porque la que queda mal soy yo. ¿Sí me entiendes? No es, trato de nunca... y respetar a las personas con esa grosería, pero entonces es mamón que uno está hablando, así fue, así está, claro. Pero si te has dado cuenta que lo bocona, de todas maneras, es un personaje que ha estado contigo mucho tiempo. Sí, claro, bien. Toda la vida, toda la vida. Y eso que yo... lo que tú dices de las mujeres, a mí me... digamos que me aprecian mucho por eso, porque me dicen como mujer, como... cuando digo ser tierna, soy de tierna. Cuando yo tengo pareja, soy muy especialmente, pero tengo esa maña horrible de la grosería. Y la mayoría de la gente lo acepta aún así, pero no. La bocona no es que sea de machos o de mujeres, o de hembras. ¿Cierto? Pero recuerda, es una costumbre de una vibración baja donde hasta la educación se ve, ¿no? Así tengan universidad o no, pero lo bocón hace daño. O sea, no es de buen gusto. Como malas energías, como malas vibras. Entonces, mira ahí a tus pasados bocona, mira ahí todos los momentos. Eso pasa rápido porque tú estás ahorita recordando tremendamente. Mírala ahí. Y escuchaste sonido de mis dedos. Y esto te ayuda a recordar cada vez más y más. Y vas viendo todas las reuniones, fiestas, cuando eras estudiante, y siempre estabas en boca de muchos, ¿cierto? Por solamente ser bocón, grosera. Ahora deja ese paquete tuyo de lo bocona y mira ahora desde ya esa mujer que ya no utiliza sus palabras. Y mira cómo tu historia va cambiando. Cómo va llegando gente de otra vibra. También divertida. ¿Cierto?
y te observan y les gusta esa versión y a ti te encanta esa versión tuya misma, ¿cierto? Te gusta esa versión. Entra en esa nueva versión. Y al entrar en esa nueva versión, mira cómo se disuelve esa mujer bocona. Y ya en ti no existe ese personaje. Porque ahora entró un nuevo personaje que te va a traer mayor felicidad, mayor satisfacción y mucha alegría, mucho bienestar, mucha paz. Y en este momento esa paz siente, esa alegría. Y mira cómo actúa esa nueva versión tuya. Y mira a tu hijo también molestándote porque cambia. Y tú sabes que él también a través de tu ejemplo va a empezar a cambiar porque tú también le vas a decir. Le vas a explicar. Vamos a cambiar porque esto es prosperidad. Y te sientes feliz, feliz porque lo que tú creías que era imposible, aquí es posible. Y mira ahora cómo estás en tu casa, en tu diario vivir, en el trabajo, en los luces, en el pensamiento, y ya no, ni siquiera en el pensamiento está la boca. Y el léxico empieza a corregir. Y para decir vieja hijo de puta, ya hay otra palabra. Que no es tan agresiva. Que puede ser, no me molesta esta dama o no me gusta, pero ya no es esa palabra o esa maldición, mal hablar. En la medida en que se van todas las palabras que son agresivas, automáticamente todas las palabras que eran agresivas, no sientes rabia. Porque cada palabra tenía una emoción, ¿cierto? Cada palabra fea que uno utilizaba generaba una emoción muy negativa. Entonces, los sinónimos, palabras parecidas a la grosería, también se van. Porque también generan agresividad, generan emociones muy negativas. Pues más bien ignoras todas esas personas que de una u otra manera te generaban emociones muy feas y dejarlas que sean, ¿cierto? Ellos son los que se perjudican, no tú. Entonces en este momento te sientes muy bien, alegre, porque ya de tu boca, a pesar de que conoces todas las groserías, no las dices. Por más divertido que sea, por más que estemos en una rumba, por más que estemos en el, ¿cómo se llama eso? En el festival. Pero ya no. No hay dispositivos que activen esas palabras porque tú ya sabes que tú no eres esa bocona. Entonces, estás tú en una reunión con tragos. ¿Cómo estás actuando? Bien, sin groserías. ¿Qué más? Relajada, alegre, optimista. ¿Y metiéndote? Bien. ¿Cierto? Y si te dicen al principio, porque tú eres un nuevo paradigma, que qué pasó con las groserías, tú dices, yo nunca he sido grosero. Y que se ríe. ¿Cierto? Y tú te convences que nunca has sido grosera, porque ya no recuerdas tu pasado.
de los bocones. Y allá ellos que te recochen, pero les va a causar mucha risa. Y a ti eso te ayuda, porque es muy chévere ver la gente alegre, ¿cierto? Por esa mentira que están diciendo. Y ya de tu boca no salen palabras feas. Revisa si todavía hay palabras feas en tu léxico, en tu comportamiento verbal. Si encuentras algo negativo, me avisas. Dejetón. Uno, ya no hay nada. Uno, 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 ya no hay nada. Recuerda que cada palabra jetona, aún otras palabras que eran más disimuladitas, pero que estaban entre la jetona, generaban emociones muy feas. Rabia, ira, mal genio, inseguridad, impotencia, tantas cosas. Vamos al mal genio.